La segunda edición del programa Vive Prevenido que promueve el Instituto Sonorense de la Juventud inició en el sur del estado con una capacitación a más de 11.000 mil alumnos que cursan el primer año en 66 secundarias públicas de Cajeme, Navojoa, Guatabampo y Echojoa en temas de prevención de adicciones Este martes, el titular del ISJ, Julio Gutiérrez Acuña así como un equipo de conferencistas iniciaron este nuevo ciclo de conferencias en la secundaria técnica número 2 Profesor Juan Rivera Armenta de Ciudad Obregón ubicada sobre las calles California y Marcelino Dávalos en la colonia Xochiloa. Posteriormente adelantó, se trasladarán a Navojoa, donde el programa dará inicio en la escuela secundaria Profesor Otón Almada, ubicada sobre la calle No Reelección en la colonia Juárez. Y después harán lo mismo en Guatabampo y Echojoa, con el arranque simbólico en la escuela secundaria técnica número 10, ubicada en el kilómetro 1 carretera Ayavaros Como novedad para este nuevo ciclo de conferencias, en la puerta principal de cada escuela se colocará un certificado de capacitación para que los padres de familia identifiquen que la escuela de su hijo ya recibió el apoyo. Julio Gutiérrez comentó que para mediados del mes de marzo habrán completado con la capacitación en el tema de prevención de adicciones en el 93% de los alumnos de primer año de secundaria en Sonora distribuidos en las escuelas de los 11 municipios más poblados.